tiene un gran papá, allí tiene un gran hombre, que viene hace muchos, muchos años luchando por estar con sus hijos. Lamentablemente, la cruda realidad, los tribunales de familia, las fuerzas, una madre disfuncional, le ha impedido el contacto con sus hijos, y no solamente eso, sus hijos le tienen un odio inculcado por la madre, de manera muy negativa. Se sufre mucho. En este momento tengo un homenaje súper importante, y sé que está acá, está por ahí, a los mejor de su educación. Dice rector de filosofía de la Universidad de Chile y quien ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la curación Amor de Papá. Fernando, por favor, te invitamos al escenario a recibir tu merecida distinción y tu diploma por todo el apoyo que nos han brindado. Es un hombre extraordinario que es un gran papá, lamentablemente sus hijos están alejados de él. Yo veo a mis hijos desde hace 10 años exactamente, cuando tenía el nanito 3 años y la nanita 5 años. Fui a juicio, pasé por los tribunales, gané todos los pleitos, en todos los niveles, tengo todos los derechos, pero el triunfo judicial no basta, porque está el problema humano. Y a mis hijos me le metieron la idea de que yo era un monstruo. En la última presentación en el tribunal de familia, el niño, la madre dijo que el niño dormía con un rifle a tostones debajo de la cama por si acaso aparecía el padre. Eso me metió en la cabeza de un niño cuando tenía 3 años. Yo anoche, por casualidad, soñé con mi tío. Soñé que estaba jugando en Metrópolis. Y soñé con ellos como chiquititos. Y que jugábamos Metrópolis y yo me hacía ni eso de todo lo que había pasado. Y ellos también. Eso es lo que vivimos los padres que no hemos visto por tantos años en el casismo. Muchas gracias.